Estamos iniciando el Encuentro Nacional de Estudiantes Católicos aquí en la ciudad de La Paz. Y el tema que nos reúne, la reflexión que haremos, es Cristo resucitado que se presenta en medio de los apóstoles mostrándoles las llagas de la crucifixión. Es un tema muy bello, muy profundo, donde meditaremos y reflexionaremos con más de 1.200 jóvenes venidos de toda Bolivia. ¿Para qué? Para profundizar el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Cómo las llagas de Cristo nos han salvado, nos han curado. Como dice el mismo San Pedro en su primera carta, tus llagas nos han salvado, nos han curado. Y por eso con los jóvenes estudiantes católicos de todo Bolivia, queremos contemplar, mirar, para reflexionar sobre la salvación que nos ha traído Cristo Jesús crucificado. ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar este encuentro? Se alegraron de ver al Señor. Desde el comienzo de la narración hasta el final, es el Evangelio, la buena noticia, la alegría. Por eso, este es el mensaje esencial que quisiéramos que quede grabado en el corazón y en la sonrisa de los jóvenes. Se alegraron de ver al Señor. Se alegraron porque Cristo los ha salvado. Invito a todos los paseños y paseñas, a todos los jóvenes, señoritas, que se encontrarán con miles de jóvenes, sobre todo en el centro paseño. Yo sé que ustedes lo van a recibir con mucha cordialidad. Son jóvenes que vienen de toda Bolivia, pues el encuentro lo realizaremos en Don Bosco y en las calles del Centro Histórico de La Paz y en las 6 iglesias bellas que tiene el Centro Histórico. Ellos irán caminando para entrar a estas iglesias, orar, rezar de frente al Santísimo y darle gracias a Dios por la alegría que Cristo crucificado nos ha traído.